Hola, ahí está. Volvemos. Voy a poner otra vez a correr. No me anda el pen. Me anda el P del noreste. Solo los inhumanos entienden. Descubrí que la vida no vale la pena, vale el pen. ¿Qué tal? Ese es mi presidente. Ese es mi presidente. ¿Qué tal? Mi presidente. Que me vuelve vulnerable. ¿Qué prefieren? ¿Que valga la pena? ¿O que valga el pene? Noreste, dije, fui más sutil. O sea, si yo tengo lenguaje alto, me entiende poca gente. Si yo tengo lenguaje bajo, me entienden todos. ¿Eh? Entonces, voy a tener estas idas y vueltas en el lenguaje por una función inclusiva. ¿Eh? Si tengo lenguaje guarango, ¿todo el mundo entendió? Digo lo mismo, el lenguaje abstracto. No acusa recibo el receptor. Pero cuando bajo a mi amigo el presidente, ¿todo el mundo entendió? ¿Qué tal? Ahora, una cosa es el aspecto manejador de ese aspecto femenino. Y otra cosa es el aspecto que se deja penetrar, porque se deja trascender. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Porque el otro te coloca en el aspecto vulnerable. ¿Sí? Ahora, ¿cómo transitar el aspecto vulnerable y no quedar claro, traumatizado? Ahí está la reconfiguración que vamos a hablar. Pero antes de llegar a eso, quiero mostrarles el aspecto de persona común de Ale. ¿Sí? El aspecto de persona común. Esa persona que cuando uno baja sinceramente al plano, está en extremo vulnerable. Y tiene un problema. No tiene cero, no tiene membrana. Entonces es puro territorio violable. ¿Sí? Entonces, desde ese lugar tan pobrecito, linealmente hablando, y que no encontraba esa. Aparte, la percepción de que algo falta, porque es la inoculación de la vulnerabilidad, es que algo falta. ¿Sí? Entonces se convierte en un receptor atractivo, porque algo falta. ¿Sí? Y ese algo falta te da esa cosa tan vulnerable y esta cosa de relaciones donde
hay una disparidad muy grande. ¿Sí? Uno tiene mucho cero y el otro no tiene nada de cero. ¿Sí? La disparidad muy grande. Bueno, y en esa disparidad muy grande, ahí, a los 21 más o menos, ya no me acuerdo bien porque lo tengo como borradito, tengo un intento de suicidio por causas amorosas. ¿Qué tal? Humana, común y básica. Sí. 1991, por ahí. Entonces, en esta situación donde caigo inconsciente, la bajé de estómago, no sé cuántos días pasaron hasta que reviví, porque se pierde la noción de espacio-tiempo. Y a partir de ahí todo fue nuevo. Todo fue nuevo. En un camino bastante distinto. Es interesante el receptor masculino que provocó esto. Tiene 23 de agosto. 23 de agosto. ¿Saben que 23 es la Wi-Fi del receptor lento? ¿Sí? 23 es la letra B. Es lo que hace que una señal se empiece a rebotar, se repite y se expanda. ¿Sí? Como que le da forma a una señal y la señal se expande y se propaga. ¿Sí? 23 es la Wi-Fi del receptor lento. Ahora, ese masculino era 23 de agosto. O sea, agosto, andrógino. O sea, ¿cuál fue la derivación del suicidio? Obtener la Wi-Fi del receptor lento del andrógino, ¿sí o no? Entonces, bueno, bien. Se aparece a configurar muy despacito y desde aquella vulnerabilidad una situación. Cuando sucede este episodio, la salida de este episodio, yo sabía que esa relación iba a terminar, pero iba a terminar tranquilo. No iba a tener un corte abrupto, porque había como una noción de membranita por membranita, conciencia por conciencia, capita por capita. Lo que fue pasando es que aparecí en la existencia con un poquito más de cero. ¿Ven? Y fui formando esas capitas hasta que esas capitas tuvieron una autonomía y esa relación tan dispar terminó teniendo su desenlace. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Me agarró el diseño. Entonces, dije, vulnerabilidad sexual, nunca más. Nunca más. Dicho y hecho, freezer. ¿Sí? Perspectiva fría. Claro. Porque ya tenía cero, ya me podía despegar. ¿Entienden? Entonces, claro. Evidentemente, entro en un diseño donde me relaciono de una manera muy diferente. Muy diferente. Muy diferente. Totalmente distinta. Pero bueno, después, realidad desafío, rash,
desafíos. A ver, yo llego con mi hija recién nacida a mi casa y mi marido me dice, en realidad yo nunca te quise. Y bueno, yo trabajé, entonces me quedo con el negocio y entonces me quedo con el empleado también y entonces, bueno, chau. Yo tenía al bebé en brazos así. ¿Y este qué le pasó? Impresionante, ¿eh? Porque fue tal cual. Mi primera hija en brazos y ese fue el recibimiento. Bueno, por suerte tuve dos hijas y entonces entre ellas dos hacen su micromundo. Y después me separo. Y en esa situación vuelve la etapa vulnerable otra vez. Vuelve la etapa vulnerable otra vez. Y en esa etapa vulnerable, y en toda esa conexión espaciotemporal que siempre de alguna manera se filtró, encuentro una idea que me hace a mí misma lo que es un enlace lógico o un parche espaciotemporal. ¿Sí? Hacer enlaces lógicos es una actividad inhumana. ¿Sí? La actividad inhumana es, se conecta con el invento y entra a producirse una creación basada en ese invento, para que luego decante en una manifestación, en la cual yo estoy dentro del aspecto invento de esa creación que tiene sostenida a esa manifestación. Acá les planteé tres categorías muy distintas. Vamos a ver si puedo escribir con el dedo. A ver. Y ahora. Nuevo boceto, guardar. Vamos a ponerle la categoría de invento. Es una categoría 7, porque cuando uno inventa algo lo saca de la nada, ¿sí? La creación es un procesamiento del invento, pero ya es algo, aunque no es nada todavía, porque es un diseño. Y acá hay una manifestación tridimensional. Esa propiedad la va a tener uno. ¿Está? Son tres instancias muy distintas. Son tres conciencias muy distintas y cuando están conectadas todo florece en la manifestación. Cuando no están conectadas existe episodios que tienen ese margen de error, que van a tener esa incoherencia funcional porque están estas tres instancias desconectadas. ¿Sí? Son tres tipos de conciencia. La categoría invento va a sostener el universo base 30. ¿Sí? La categoría creación va a sostener el universo base 21. Y la categoría manifestación va a aflorar al universo base 12. ¿Sí? Ahora, yo tengo conciencia 12. Estoy en una conciencia condicionada. ¿Condicionada por qué? Por una creación. ¿Sí? Ni hablar de otra cosa, porque para mí es lo único que existe porque es mi techo. No es el techo, es mi techo. Aclaremos. Cuando una persona se percibe condicionada por la creación, se percibe condicionada por su techo. No es el techo, es su techo. ¿Sí? Porque hay distintos tipos de creación. ¿Sí? Está aludiendo a su diseño. Su Dios es su diseño.
Y si su diseño es pedorro, su Dios es totalmente igual de pedorro como él. ¿Sí? Creación, criatura, ya está. Eso es lo que hay. ¿Está? ¿Comprenden estas distintas instancias que se van secuenciando y se van interconectando o no? Entonces, ¿qué pasa cuando me encuentro ya parada en un diseño? Porque es interesante ver esa secuencia anterior. ¿Sí? Y hago un enlace lógico. Y ese enlace lógico, y acá me viene muy, muy fuerte esta cosa que yo siempre tuve con los conjuntos. ¿Vieron? La teoría de los conjuntos. Y sospecho fuertemente que yo pude hacer todo esto gracias a mis maestros de la primaria, al enseñarme los conjuntos. Porque ellos pretendían darme una lección de matemática, me dieron una lección de lógica. ¿Sí? Pude absorber de alguna manera porque cuando llegó el momento lo pude aplicar. Cuando llegó el momento de que el inhumano a bordo estaba despierto y advirtiendo que su diseño está escaso, es capaz de articular la teoría de los conjuntos y determinar un enlace lógico. ¿Ese enlace lógico cómo es? Un hombre tal que yo pueda navegar en su corazón en cualquier dirección y siempre haya espacio. ¿Sí? Por supuesto que es un hombre inventado. ¿Sí? Pero yo precisaba ese tipo de hombre en categoría invento. No saqué un hombre de la creación, lo saqué del invento. ¿Sí? Del invento. Pero claro, a ese tiempo estábamos por el año 2003, más o menos. ¿Y qué pasa? ¿Tuve a ese hombre inventado en mi vida? No. Pero sí. ¿Por qué? Respiraba en otra dimensión y me vinculaba, iba formando las capitas de conciencia que me iban a llevar hacia esa manifestación. ¿Sí? Las capitas de conciencia, pero miren cuántas capitas de conciencia, porque yo sí tengo que decir algo, es que ese hombre inventado se me ha manifestado y cumple de manera literal a esa comanda. ¿Sí? Pero transcurrió desde el 2003 hasta el 2011. En específico, 22 del 11. Y eso significa que la totalidad de los circuitos del contexto. La totalidad de los circuitos del contexto no se corresponde exactamente con ese enlace. Bueno, pero vean el delay de tiempo. Esto se llama parche espaciotemporal. Esto es un parche espaciotemporal. Cuando en un espacio-tiempo el diseño no alcanza, a través de un enlace lógico logramos un crédito. Logramos un crédito. Con ese crédito respiramos mientras construimos las capas de conciencia que yo preciso madurar hasta que eso sea una verdad manifiesta. ¿Está?
¿Qué tal? Entonces, al llegar esta instancia, porque han pasado 2011, 2017, van a ser 6 años, estamos en 5 años y pico, 5 años y pico. Realmente, todo lo que he desarrollado, lo he desarrollado gracias a estar vinculándome de manera andrógina, ¿sí?, con un receptor que a través de un enlace lógico gestionaba en la existencia, ¿sí? Ahora, todo parche, y esto han de saberlo con claridad adultos mayores del espacio-tiempo, tiene fecha de vencimiento. Todo parche tiene fecha de vencimiento. Lo que ocurre es que, como todo crédito, si yo utilizo el crédito con la lógica de una finalidad de llegar a tener la madurez de estar parado de manera legítima en el plano, lo que estoy diciendo de manera lógica en el abstracto, si yo he aprovechado cada píxel de ese crédito respetando la finalidad, voy a encontrarme al día de término de ese crédito, el día que se termina ese crédito, me voy a encontrar parada en la independencia, ya legítima, ¿sí? Entonces, el día que se terminó ese crédito, llegó. Pero cuando llegó, yo ya soy otra persona. Soy otra categoría de inhumano. Porque durante todo ese proceso, el espacio-tiempo me educó para que esté en condiciones de resolver lo que en aquella instancia no hubiera podido. ¿Sí? Entonces, ese día que se me termina el crédito, ¿sí?, ese que queda a la vista la trastienda de todo el feedback de la relación, es el día donde, claro, me encuentro el shock. Y lo más maravilloso es, vamos a poner otra, ¿verdad? Lo más maravilloso es que la sincronización de todos los acontecimientos tiene categoría de perfecta. ¿Sí? El día que se me termina el crédito, que yo, o sea, ¿viste cuando te dice, te llega la carta documento y dices, señor, acá tiene una deuda? Y es un garrón. Bueno, ese día, miren, si lo vemos en la calendaria o en mis días de vida. A ver, ¿los vemos en la calendaria? Lo vemos en la calendaria. Vuelta 10, contexto. O sea, es el día 10, no, es el día 9 de junio. ¿9 de junio? 9 de junio. O sea,
9 de junio. Miren qué interesante y perfecto, ¿no? 2017. ¿De qué año me pregunta? Qué inocente pregunta la tuya. Bueno. Ese día es... Señora, ¿se le terminó crédito? ¿Sí? Entonces, ese día es el último día de la vuelta 10. Es el último día de la vuelta 10. ¿Cuántos días de vida tengo el último día de la vuelta 10? Miren esto, 17.352. ¿A qué le suena? 352 en la calendaria, ¿qué es? 352 es el último día de las 22 vueltas, el último día de la vuelta 22. El último día de la vuelta 22, señorita Ale, le llegó la carta que usted tiene esta deuda. ¿Sí? Usted está en deuda con este receptor. ¿Eh? Este receptor le ha dado a usted la capacidad de navegarlo en cualquier dirección, pero usted ahora está en deuda con este receptor. ¿Qué tendría que hacer este receptor? Entonces ahí caigo que la bola viene porque mi parche era para obtener yo una posibilidad, no para brindar yo una posibilidad. ¿Eh? Entonces, lo puse al otro en brindador de mi posibilidad. ¿Eh? Pero no me puse yo a brindarle la posibilidad al otro. ¿Ah? Entonces, claro, usted tomó un crédito, genial. Ahora tiene una deuda. O sea, y la misma coherencia de ver el impacto fuerte es, pero esto se lo tendría que contar después del procesamiento, pero es interesante porque lo que me di cuenta era, ya como humano, generar la propia ley del humano, ¿no? Te entrego mi corazón humano para que lo navegues en cualquier dirección y siempre haya espacio. ¿Es justo o no es justo? Es justo. Es justo. Yo tengo ahora un abstracto 0 kilómetro. 0 kilómetro. Una noción de espacio-tiempo de puta madre. Justamente puta. ¿Sí? Entonces, es hora de que ponga en acción todo aquello que he recibido. Porque recibido. ¿Ves? Y me destraumatizó el negativo. O sea, me destraumatizó al inhumano. En ese vínculo, la tierra me muestra su grandeza y yo la puedo ver. La puedo ver. Entonces, si la puedo ver, la puedo utilizar también como parámetro para reinventarme. No para inventarme un masculino, ¿ah? Quiero que vean todas las secuencias. Porque vos tenés que tener un abstracto 0 km para bajar así. Y si no tenés un abstracto 0 km para bajar así, no lo vas a poder lograr. Entonces, ¿cuál es esa situación real?
nociones de espacio-tiempo y cada uno operará su maravilloso vehículo. ¿Sí? Porque hay una cosa que sí está clara en esto. Todos tienen todas las cualidades multidimensionales. Todos. ¿Sí? Que no tengan la conciencia multidimensional porque es lo que han de desarrollar con esos vehículos ustedes y se les canta el culo también. ¿Sí? Porque está en el potencial. Está en el potencial. Pero que está en el potencial a que ustedes lo hagan posible es otra cosa. ¿Sí? O sea, para habilitar estas tres categorías de conciencia. Invento, creación y manifestación. La manifestación va a poner a prueba la creación y voy a tener que reparar el invento. ¿Sí? ¿Lo puedo hacer solo? No lo voy a poder hacer solo porque voy a estar en una gran limitación como receptor particular. Preciso a los legítimos del espacio-tiempo. Si no, me va a estar sobrando realidad todo el tiempo. Este es el criterio. Cualquier cosa que ocurre es porque tiene un crédito para que ocurra. Cualquier cosa que ocurre, primero tiene que poder ocurrir y después ocurre. Hay una posibilidad que ha sido fundada previamente para que sea asumida, para que llegue a la manifestación. ¿Sí? Y si tengo plenas nociones espaciotemporales, yo no puedo desatender que una cosa que ocurre es porque tiene un crédito espaciotemporal para que ocurra. Si no me gusta, es mi problema. ¿Sí? Porque es mi desafío. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué sucede que el día 17352, vencimiento, 353 es el impacto brutal? ¡Fa! ¡Fa! El choque con la realidad concreta. Choque con la realidad concreta. Receptora le queda... ¿Sí? Entonces, en esa situación de desparramo, es la situación de desparramo que tenemos cuando tenemos una confrontación tan fuerte con la realidad. Pero el lujo, es que yo veía lo que me estaba sucediendo y a la vez veía en qué momento de este receptor le está sucediendo exactamente esto. 353. O sea que era una invitación de la realidad para bajar a la vulnerabilidad y operar con toda la lógica que me fue servida en bandeja para hacer cada posición del tumi otra vez. Cada posición del tumi otra vez. ¿Sí? Entonces, en la noche del 353, para la madrugada del día 354, estuvo la intención de hacerlo desde el inhumano Ale que había. Y el inhumano Ale que había no estaba alcanzando, y es ahí donde me doy cuenta, donde tomo conciencia de que había un enlace lógico de sustitución. ¿Sí? Y que ese enlace lógico me había bajado ahí como una oportunidad para gestar genuinamente eso que yo estaba diciendo lógicamente.
Entonces, ¿qué pasó ahí? Yo no podía, cuando pasan estas cosas de los vínculos entre las personas, uno lo primero que chequea es el nivel de legitimidad del vínculo, ¿sí? El nivel de legitimidad del vínculo, yo tengo que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Tengo 10 en legitimidad del vínculo. O sea, ¿puedo discutirlo? Es imposible. No puedo discutir esto. Porque corresponde de manera perfecta a mí, al invento. ¿Sí? Entonces no puedo discutir eso. Entonces, ¿qué es lo que se aparece? Aparece la oportunidad de que ya no sea lógico el enlace, sino que sea biológico el enlace. ¿Sí? Un enlace lógico ha de convertirse en biológico. ¿Sí? Entonces, para que sea un enlace biológico y desde la perspectiva Sol-Tierra, esa madrugada del día 354, o sea, 354 para mí, ¿eh? Vean, 17.354. Soy tierra violable, porque tierra violable es el invento tierra. Tierra violable. Tierra violable. Entonces, solamente a través del parámetro tierra pude salir del parámetro inhumana Ale. ¿Sí? Pero también podía hacerlo porque yo sé cuál es la lógica de tierra violable. Yo sé la lógica de ese invento. La conozco. Es un pacto entre el sol y tierra. El sol aspira a trascenderse y se reproduce en una dimensión más lenta para reinventarse, para desafiarse. Entonces, conozco eso. Entonces, esta situación no me cae en la distorsión, esa distorsión de la humillación y toda la pelota. ¿Sí? No me cae ahí. ¿Ven? Yo quiero que me sigan la secuencia lo más lento posible para que se pueda ver todas las membranitas. Todas las membranitas de conciencia que me posibilitan abordar tierra violable. Porque 354 lo que hace es fundar la perspectiva de 360. Tierra es 360 grados, 360. Es la tridimensión. Sí. Es truc, 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 360 grados. Sí. ¿No es percibir posibilidades en el punto cero? ¿No es percibir posibilidades en el punto cero? Bueno, entonces, eso arrasa a mi receptor, porque claro, total ya está arrasado. ¿Me entienden? Que tiene que estar arrasado el receptor, porque si no, lo toma desde ahí y lo procesa desde ahí. Cuando algo te trascendió, tenés mucha realidad que sobra. Y la realidad que sobra, la tenés en 361. Me sobra. ¿Sí? El desborde de 360 cae en 361. ¿Sí? Entonces, claro, yo tenía desborde, se me había ido para acá. Pierde el punto de encaje. ¿Ven que pierde el punto de encaje? La realidad que sobra, pierde el punto de encaje. 354 refunda el punto de encaje. ¿Sí? Yo estoy hablando de las primeras 24 horas de un impacto. De eso estoy hablando. Si en las primeras 24 horas del impacto contás con un parámetro espaciotemporal de puta madre, justamente puta, ¿sí? Refundás 360. ¿Sí? Porque no te sirve el 360 que vos te inventaste.
Porque por eso tenés realidad que sobra. Entonces, con ese 360 y con ese parámetro invento tierra, que sabés que se vuelve vulnerable como un cómplice del sol para reinventarse, está en coherencia. 354 no era el punto justo que une solar positivo y solar negativo. Es un hilo delgado, 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 que no permite que me subestime ni me sobreestime. ¿Sí? Me mantiene en un delgado equilibrio. Muy delgado equilibrio. Ese parámetro 354 me pone de un hilito. Y si yo lo observo, me coloca en un 360 extraordinario. ¿Sí? Primeras 24 horas. ¿Eh? ¿Comprenden que es si esto pasa en la vida común, usted lo toma como una teoría? Pero esto que ustedes toman como una teoría ahora, el día que tienen el impacto que les rompe el procesador, dejó de ser teoría y encontró el orificio para entrar en la realidad. ¿Sí? No hay una cosa sin la otra. Si no, me queda en una hermosa teoría. ¿Sí? Son las primeras 24 horas del impacto. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa ordinariamente en esas primeras 24 horas del impacto? ¿Está? Entonces, ¿qué está pasando ahí? No estoy dándole la oportunidad a una nueva refundación. Porque lo que estoy viviendo es a la muerte de ese receptor y no al nacimiento de uno nuevo, ¿no? Porque claro, si no tenía cómo hacer eso, no tenía parámetro espacio-tiempo, entonces me voy a cocinar en mi propia salsa. ¿Sí? Entonces, todas las membranitas que después terminan siendo los grandes tiranos empiezan con este... Después observa y valida su diseño en 355 y absorbe esa realidad que le sobró y entra a volverse inmune hacia ese virus. Yo estoy hablando de si uno lo toma desde la identidad particular. La persona particular, cuando hace esto, se está volviendo el tirano. A partir del impacto, ¿eh? Pero es la lógica del procesamiento de ese impacto lo que va a determinar si ahí aparece un plano 4 fortalecido o aparece un plano 4 donde la membrana que empieza a operar es una membrana de conciencia interdimensional. ¿Sí? Porque algo va a suceder después del impacto. O sucede por una vía y se transforma en tal cosa, o sucede la otra vía y se transforma en la otra cosa. ¿Sí? Pero esas 24 horas me van a dar el anclaje de 360. ¿Sí? Porque ese anclaje es un anclaje lógico que me va a trascender. Por supuesto, solamente lo puedo decir cuando me pasa el impacto, si no es teórico, ¿eh? Porque solamente me vuelvo a aceptar cosas más grandes que yo cuando yo estoy destruido.
Yo no puedo aceptar cosas más grandes que yo cuando yo no estoy destruido. Y transformarlas en mi verdad. ¿Me puedo preparar para cuando tengo la oportunidad del orificio? ¿Sí? Entonces, ese momento es importantísimo. Las primeras 24 horas. Parámetros de espacio-tiempo. Y percibo ese 360 como la mismísima Tierra. En ese momento yo soy la Tierra. No puedo hacer otra cosa. Para absorber de la manera genuina esa puesta al día. No pienso de manera de cómo, papá, papá, porque tampoco tengo, gracias al impacto, manera de usar ninguna neurona de mi sistema. ¿Sí? Porque si el impacto no es tan fuerte, yo lo estoy recibiendo con membrana. Me tiene que romper las membranas para que yo pueda hacer esto. ¿Sí? Rompe, Pepe, rompe. Rompe, rompe. Porque ahora sé lo que hacer con eso. ¿Sí? Bueno. Día siguiente, 355. 355. Mis debía 17.355. Se me iba guiando. Yo no podía no ponerme en esa posición. ¿Ven? Entonces, en esta posición, conectado con el procesador, ¿qué ve? La realidad que me sobra. Entonces, a esa realidad que me sobra, la toma con pajita. La va absorbiendo. Desde esto que está, desde esta lógica que estaba recién articulada. Recién articulada. 48 horas del impacto. ¿Sí? ¿Ven? Entonces empiezo a absorber eso. De 361 está la realidad que me sobra. Tuc, tuc, tuc. Bueno, tengo la facilidad de tener esta conexión lógica, porque el inconsciente funciona, el inconsciente es muy lógico, es totalmente lógico. Entonces, esta situación, mi inconsciente biológico la capta de maravilla, de maravilla. ¿Saben qué estoy haciendo? Estoy creando naturaleza. Estoy creando naturaleza. No es que la naturaleza me crea a mí. Estoy creando naturaleza. ¿Quién puede crear naturaleza? Un invento tierra. Un invento tierra. Yo me estoy inventando como tierra. Me estoy inventando como tierra. Entonces voy a tener los atributos del invento. ¿Mm? Entonces, con esa misma lógica yo absorbo. Si yo me alejo mucho y pasó 15 días del impacto, ¿puedo hacer eso? No. No. Porque es un parámetro que me excede demasiado. Yo tengo que estar en las 48 horas de esa situación. Y entonces ahí es donde entra ese inconsciente directo, por vía directa. ¿Se acuerdan que todas las frecuencias del Tumi suman 4, 6, 6, 7? 4, 6, 6, 7. O sea, estamos hablando de todas las posibilidades entre diseño y punto hiperconvergente. ¿Sí? Estoy poniendo que ese punto hiperconvergente ahora sea un legítimo en una dimensión tangible. ¿Le tengo que fabricar un error? Claro, sí, la vulnerabilidad es el error que le estoy fabricando. Pero tengo una finalidad para hacer eso. ¿Ven? Y con ese criterio absorbo eso. Bien. ¿Qué va a pasar el día 3, 5, 6? Miren qué interesante lo que va a pasar el día 3, 5, 6. Lo cargo en el campo, procesador, y baja al 3, 6, 2. O sea que hay una respiración ahí. Miren, 3,
355, toma de 361. Tres, cinco, seis. ¿Ven? A 3, 6, 2. Porque 3, 6, 2 va a sostener el futuro de todas las posibilidades. Y si el futuro de todas las posibilidades está sostenido, yo tengo una derecha re machaza. ¿Eh? Pajita. 355 absorbe la realidad que sobra. El procesador la toma, ya tiene la orientación, ¿sí? La configuración se la di antes. No me preocupo por el cómo, porque eso no me está interesando este momento. ¿Eh? Yo estoy trabajando estructura lógica del inconsciente biológico. ¿Sí? Estoy tomando los parámetros cerebro-tierra. 72 horas después, ¿no? 72 horas después. Pero esta era una conciencia que primaba el enfoque todo el tiempo, de todo el día. Porque yo dije, o sea, cuando esto me pasa, yo digo, esta oportunidad yo no me la puedo perder. La tengo que transformar en la mayor conciencia interdimensional que me ofrece. ¿Sí? Entonces, pasada esta situación, amanece el día 17.357. Este día fue, ¿cómo poder describirlo? ¿Cómo poder describirlo? De junio, porque ese día fue la hipersensibilidad, esa cosa de estar conectada con la totalidad de lo que existe, esa cosa de, me acuerdo que en ese momento fui a la falda, al banco. En dos oportunidades fui al banco en ese día. O fueron dos momentos distintos que hice. Ah, claro, porque no, fui a un lugar, hice una cosa y después volví. Pero las dos veces que tuve que dejar el auto, no sabía dónde lo había dejado. ¿Sí? No sabía dónde lo había dejado. Y cuando lo dejé en el estacionamiento del Banco Río, salí del Banco Río, no sabía dónde estaba el auto y estaba estacionado en la puerta del Banco Río. Y esa hipersensibilidad antes tenía que ver con el trauma. Y yo tenía una hipersensibilidad, pero no estaba en el trauma. ¿Ven? Estaba en una hipersensibilidad, punto. En un delgado equilibrio con la totalidad de la realidad. Pude identificar los momentos en los cuales mi vida había transitado por esos lugares, pero la enorme diferencia que tenía con esta vez. Donde no había nada, o sea, había un equilibrio perfecto entre esa vulnerabilidad y esa conciencia. Había un equilibrio maravilloso. Y yo había detectado, o sea, esa sensibilidad que te da ese carácter, ponele santo, de contacto de la esencia a todas las cosas, ¿no? Esa apertura así, que es exquisita a quien la ha transitado alguna vez, pero que también es esa extrema vulnerabilidad, esa apertura. Bueno, y entonces ubiqué perfectamente esa santa del diseño, ¿sí? Y cuando advierto eso, ¿saben qué hago?
Me voy caminando a la lencería. 7,000 pesos de lencería, chicos. Yo digo, algo tenemos que hacer con esta santa. ¿Sí? Vamos a distribuirla para todos. Vamos a ponerla en el contexto. ¿No? Vamos a hacerla bajar. Pero lo hice desde una pureza tan grande, porque fue el momento ese, de donde estaba banco, río, estacionamiento, no encuentro dónde está el auto, me doy cuenta de ese estado, comprendo todo y camino derechito a la lencería. Es una maravilla, no me va a decir. Y entonces ahí entiendo los 7 días de la creación. Porque ese día 356, que estaba fundando eso, ¿sí? Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Amor, 7 días de la creación. Para crear una santa en una puta. Está en tus manos, mi vida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? O sea, la increíble cosa. La increíble cosa que sucede es que no era algo del diseño. No es algo que proviene de la herida, del diseño. No, proviene directamente desde su trascendencia. ¿Sí? Proviene directamente de una fuente que está preparada sin el componente trauma para expandir de manera ilimitada la trama de la totalidad de las posibilidades. Para expandir de manera ilimitada la trama de la totalidad de las posibilidades. ¿Alcanzó el legítimo Ale? No. Ale utilizó el legítimo Tierra. ¿Sí? Lo utilizó para trascenderse. No voy a decir que no es lindo. Es el momento más fuerte, porque todo esto tiene que ver con que esta cuestión de la corriente trifásica, 380 trifásica, transformarlo en una conciencia trifásica. Porque si hay una conciencia trifásica, se enciende una verdad en tu interior que la hace irradiar en la totalidad de las direcciones. ¿Sí? Hay un asumir al tercer personaje que era abstracto y se vuelve concreto. Cuando el personaje abstracto se vuelve concreto, se produce la excitación, porque la excitación está indicando el desafío. ¿Sí? Está indicando el desafío. Ahora, si hay problemitas con el desafío, se va a tornar la fuente del conflicto. ¿Sí? Pero también podemos arreglar eso y transformarlo en la fuente de las soluciones. La fuente de las soluciones es la misma fuente de los conflictos. La fuente de las soluciones
es la misma fuente de los conflictos. Es una teoría maravillosa. ¿Cómo la bajamos? A través de un impacto. Pero ahí, cuando vienen los impactos y cuando estamos en la vulnerabilidad, sabemos para qué fueron concebidos los humanos desde el invento Tierra. No desde el solar positivo. ¿Sí? Porque si dejamos al solar positivo con Tierra positiva, establecen un matrimonio. Un matrimonio que va a tener, a ver, ¿cómo te puedo decir? Cuando empieza el matrimonio, la cama está caliente. Hasta que se empiezan a entibiar otros planos que alimentan a la relación. ¿Sí? Entonces, uno puede tener 20 años de relación y la cama no está tan caliente, pero hay tanta tibieza en otros planos. ¿Ven? Que hacen que la relación respire. ¿Sí? Por supuesto, en esos planos. Pero cuando aparece ese tercero invisible y se hace visible, la cama vuelve a calentarse. ¿Ven que la cama vuelve a calentarse? Aparece el tercero, la cama se calienta. El tercero está abstracto, quedan dos, la cama se enfría. Porque llega al cenit del diseño de ambos. Y el biológico no tiene una puesta al día. No tiene una puesta al día. Entonces, ¿qué pasa? Se van entibiando los planos. Está muy bien, ¿eh? Yo no estoy diciendo que no. Porque la maravilla de lo que más te nutre, de pronto es eso que se va formando en tantos planos de las relaciones con los demás. ¿Sí o no? Y que esos planos son los que te enlazan de verdad cuando hay problemas en el contexto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando hay tibieza en esos otros planos más abstractos, todos los desafíos del contexto los pueden abordar juntos. ¿Mm? Pero el animalito que llevamos dentro exige una actualización y pincha para una expansión que entiendan que es para lo más concreto. Estamos hablando de que la relación, cuando madura, se va a entibiar las otras frecuencias de comunicación. ¿Sí? Lo que el desafío biológico que se inserta en una relación, lo que hace es estimular que esa relación prospere, pero en este sentido. ¿Ven? Para lo más concreto. ¿Quiere decir esto que lo más abstracto no vale? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Claro que sí, pero esto es el extra, que es el desafío y la invitación de lo que es concreto, de lo que es contexto, y que me va a invitar a que alimente aquellos planos más. Alimente, ¿sí? Porque lo que se comienza a producir es una interrelación. Porque estamos frente a algo nuevo para el receptor terminal. Va a procesar todas las instancias, ¿sí? Que le brinde los desafíos de la realidad, de su realidad particular. ¿Se dan cuenta que cuando yo bajo el plano 1, estoy hablando desde el receptor particular? ¿Sí? Y esto me sirve para largar este tema. Video 1.
En el video 1 lo que hicimos fue romper el lazo con la ciencia positiva. ¿Sí? Rompimos el lazo con la ciencia como institución. ¿Sí? ¿Por qué? Por ver que sus errores de parametrización no le permiten llegar a las aguas de lo que es la ciencia negativa. ¿Qué diferencia hay entre ciencia positiva y ciencia negativa? ¿Sí? En la ciencia positiva mis instrumentos ya existen. En la ciencia negativa mis instrumentos no existen y yo no tengo ninguna dificultad con eso. La ciencia negativa es el individuo particular conectándose con su espacio-tiempo en libertad. Eso es la ciencia negativa. La ciencia positiva es cómo podemos hacer esto, cómo hacemos aquello. O sea, cómo, es como algo mucho más externo, que tiene mucho más que ver con el contexto y que tiene que ver con soluciones de tipo comunitarias, pero no con soluciones de tipo íntimas, comunitarias. Entonces nos ponemos de acuerdo para que nuestra vida comunitaria, ¿sí? Bueno, está bien. Para todos vamos a precisar sillas, el cuerpo humano tiene esta anatomía y bueno, estará una silla chota y otra anatómica. ¿Sí? Pero ¿sabes qué pasa? Que el que se inventa la silla anatómica tiene que usar su ciencia negativa para percibirse en su comodidad. ¿Ves? Y después saca del acervo de su ciencia negativa y lo ofrece al mercado de la ciencia positiva. ¿Sí? Cada científico que existe es primero una persona, es primero un individuo que va a captar el mundo de manera individual. Y de ese nivel de exploración va a alimentar a la ciencia positiva. ¿Sí? Nosotros no se nos educa para eso. Se nos educa para que la ciencia positiva nos eduque. Cuando la realidad es exactamente inversa. Es exactamente inversa. Es el individuo en su plena conexión espacio-temporal que enriquece a la ciencia positiva. ¿Sí? Pero si dejamos que esta cuestión de la parametrización científica de lo que debería ser no se eduque, se produce un corte entre tu exploración individual y lo que es útil al mercado de la ciencia positiva, que tiene intereses diversos, pero que no van a tener la legitimidad. ¿Sí? O sea, cuando yo voy a poner sobre todo un físico, o sí, un físico, porque el físico es el que más se implica con la realidad que el resto. Se implica de manera más profunda y alcanza a descubrir lógicas de funcionamiento de la energía, de la materia, de, ¿no? Entra a descubrir. Esa persona utiliza la ciencia negativa, la expresa luego positivamente. Pero eso viene después. ¿Sí? Sí, estamos hablando si es legítimo, ¿no?
si es legítimo, si realmente se implica con su pellejo en lo que hace. Implicarse con el pellejo es algo muy diferente a ir a estudiar una actividad para ganar plata en la vida. Eso no tiene nada que ver con la legitimidad. Y por lo que veo en los compañeros de mis hijas en la escuela, lo que se enseña y lo que se aprende es que uno va a estudiar para tener un trabajo que le dé plata. Por lo tanto, ahí no hay gente legítima haciendo algo legítimamente. O sea que van a tener gente haciendo cosas, pero que está totalmente desconectada de lo que está haciendo, porque es su trabajo. Y si es su trabajo, no está conectado con su vida. Tiene una vida aparte y tiene el trabajo. Si él tiene trabajo de torturar gente y tiene una planilla que tiene que apretarle la oreja este de la 1 a las 2. Le apreté la oreja este de la 1 a las 2, cumplido. Le apreté las bolas a este de las 2 a las 4. Le apreté las bolas a este de las 2 a las 4. Listo. Y se siente que ha cumplido con su trabajo. Porque está desconectado de lo que hace. Totalmente desconecta cumpliendo con su trabajo. Entonces nosotros queremos gente que se desconecte de su vida y después se vuelva médico. Que se desconecte de su vida y que después se vuelva psicólogo. Que se desconecte de su vida y que después se vuelva tal cosa. Y después nos quejamos de la cuestión. ¿Sí? Cuando somos nosotros mismos en nuestras vidas particulares los que enriquecemos a todas las posibilidades de la ciencia, a todas las posibilidades de la tecnología, somos nosotros mismos los que le damos valor. ¿Sí? Pero bueno, esto no está asumido. No está asumido y muchísimo menos asimilado. Porque nunca vas a asimilar algo que no asumís primero. Por eso este año se llama Asume y el año que viene se llama Asimila. ¿Sí? No podemos asimilar algo que no asumimos. Entonces, la propuesta es: ¿cómo nos parametrizamos para asumir algo que nos trascienda incluso a nosotros? ¿Sí? Vuelta 11, ya la estamos terminando. Y estamos en el albor de la configuración de un nuevo universo base 12. Vuelta 12. Vuelta 12. ¿Qué tal? ¿Se dan cuenta cómo están interconectados los tiempos? ¿Cómo algo que yo no hubiera podido predecir, ni preparar, ni anticipar, fue previsto, anticipado, ¿no? Con esa percepción lineal de que se hubiera estado planeado. Porque uno linealmente mira esto y dice, está planeado. Porque tiene configuración lineal del tiempo. Y dice, está planeado. Pero comprendan, si una persona lineal viene y ve esto, que no entiende nada, todo lo demás, está planeado para que coincida, para que encaje, ta, 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 ta. ¿Ves? Sin embargo, el acceso no lineal del tiempo tiene todo el tiempo interconectado. Entonces esto pasa a ser natural. ¿Ves? Esta cuestión de la sincronización de todos los tiempos para generar unas tramas muy interesantes y muy ricas y muy diversas de conciencia espaciotemporal. ¿Sí? La gente no te dice que nace para fabricar conciencia espaciotemporal. No te dice que nace para eso. Pero espérate un ratito nomás. Espérate un ratito nomás.
porque esto va a ser la cosa más natural de todas. La cosa más natural, la que siempre va a estar desafiándonos para seguir bajando y para que ese fuego de la bajada entibie todos los otros planos de nuestras relaciones interpersonales. ¿Sí? Generamos nuevo fuego para alimentar esa tibieza en planos más altos. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Todas? No funciona. Ah, Alejandra. Sí. Acá. A ver. ¿De pie? Sí. Ay. Bueno, mira, con respecto... más cerquita del micrófono. Nombraste dos profesiones hace un rato. Sí. Médico, psicólogo. Y yo no sé por qué siempre estamos negados los odontólogos. Ay, mi amor. No, está muy bien. No. Pero no es que me sentí porque no me nombró. Sí. Es porque periódicamente me hace un crack. ¿Para qué me estoy dedicando a esto? ¿O realmente tiene sentido mi profesión? Y no sos la única. Hago un bien. Pero es que realmente les hacemos un bien. Okay. Lo que no entiendo es cómo no se dan cuenta. Porque fíjate lo que me dice una paciente el otro día. Le hice un presupuesto de lo que necesitaba. Lo más urgente. No todo lo que necesitaba. Me dice, pero con ese dinero yo me hago un viaje. Sí, pero vos estás necesitando salud dental, no el viaje. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y realmente me dieron ganas de mandar la mierda. No la mandé a la mierda, bueno, porque... Pero en mi interior la mandé a la mierda. Y después digo, ¿qué estoy haciendo acá? A ver, ¿me podés explicar un poco? Porque realmente no lo entiendo. ¿A qué? A ver, ¿por qué siempre estamos negados? ¿Qué tiene que ver con esto que estabas diciendo? Vos fíjate que hasta vos misma jamás nombrás la profesión odontológica. En el evento 37, en el evento... Con respecto a la salud. 37, el de... Dentista es 37. Rosario. En el de Rosario nombré a la odontología. Ah, es cierto, sí. Sí, en el evento sí, Rosario. Nombraste. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno. Ale, una cosa. Yo. Ale. Ale, ¿puedo hacer una pregunta? Acá. Sí. Cuando vos hablas de que generás ese parche, ese enlace y generás sí. ese parche, ¿generás una realidad paralela? Cuando vos hablas de realidades paralelas, yo preferiría decir conciencias paralelas. Ah. Pero generás una algo paralelo que conciencias no te deja paralelas. Ver la realidad concreta. Conciencias paralelas. Que funcionan como conciencia soporte. Están siempre conectadas. Es una conciencia paralela. No es una realidad paralela. Es una conciencia paralela que va a afectar a mi realidad. Sí, es verdad. Va a afectar a mi realidad porque le va a dar un recurso que yo no tengo. Pero se lo va a brindar de manera abstracta. ¿Sí? Y esa cuestión va a ser, con el GPS que yo estoy, es como que ocurre una triangulación. ¿Ves? Estoy dirigiendo mi espacio-tiempo lineal para fabricarme la legitimidad que corrobore a mi invento en la manifestación. ¿Sí? Yo estoy triangulando. ¿Sí? Por eso, bueno, también tiene que ver con tercer personaje, conciencia trifásica. O sea, estoy justamente eso. ¿Por qué es importante esto cuando uno baja de 4 a 1? Porque entra en una tridimensión y esa tridimensión es sostenida por esos tres personajes. Tienen roles concretos, muy efectivos. ¿Sí? Entonces, lo que estoy haciendo con ese parche es fabricando una conciencia paralela que va a estar sustituyendo a mi futuro. ¿Sí? Dentro de mi presente. Como en mi presente yo no tengo cero, me pongo el cero que voy a tener acá. Pero lo articulo desde un no tiempo. ¿Ves? Lo tomo de manera abstracta. Y eso hace que mi respiración negativa, que es mi respiración inconsciente,
sirva para generarme el camino hacia que yo legítimamente obtenga lo que quise hacer lógicamente, ¿sí? Dale una pregunta. Creo, bah, siempre pasa que Ale, siempre la última versión Ale, es la última. Discúlpame. Sí, sí. Sería como una disociación voluntaria, obviamente. Sería como una disociación. A ver, disociación. Más cerquita al micrófono. Sería como una disociación. Esto de generar esa otra conciencia. Es que precisas trabajar con asociación y disociación, porque eso se trata el desdoblamiento. Está bien. ¿Sí? Si vos permaneces todo el tiempo asociado, vas a estar todo el tiempo limitado. ¿Sí? Dentro de esa limitación también podés cursar las posibilidades que esa limitación te ofrece. ¿Sí? Porque tiene un rango que argumenta su existencia. Tiene un rango. Pero va a estar dentro de ese rango. En la asociación uno no se puede despegar de ese rango. Claro, sería cuando repetitivo. Uno se disocia, puede articular parches para ese que está dentro de ese rango. Este que está acá lo tiene que asumir a sabiendas que es un parche, ¿sí? Porque si no, entra en esta cuestión donde confunde lo que es su fantasía con la realidad, ¿sí? Y ahí tenés los delirios, ¿sí? Los delirios son una consecuencia de no asumir el desdoblamiento del tiempo. O sea, no habría ningún delirante si el contexto humano puede absorber las nociones de desdoblamiento y de espacio-tiempo. Tenemos esto como conflicto porque no hemos aprendido a utilizarlo como potencial de conciencia. ¿Sí? Entonces, hasta ahora, lo único que quiere hacer la sociedad es ver qué hace con el paquete, dónde lo pone que no moleste, cómo lo pone para que esté contento y entretenido y no joda al resto. O sea, son todos mecanismos para que la sociedad se defienda de lo que la viene a pinchar, ¿no? De lo que la viene a poner en riesgo o de lo que la viene a desafiar. La sociedad no quiere ser desafiada porque no le entiende una lógica al desafío. ¿Sí? Aparte, el desafío se lo toma en las cuestiones empresariales como un estímulo para que la identidad se vuelva competitiva. ¿Sí? Pero en ese caso, cuando el estímulo viene de plano 4, entonces voy a procurar que yo me vuelva brillante y que ustedes se sientan atraídos. ¿Ves? Cuando el estímulo viene de plano 7, o sea, de esa séptima dimensión, lo que se procura es que esto que estoy brindando florezca en todos ustedes. No tiene nada que ver, ¿eh? No tiene nada que ver. O sea, si 7 está gestionando la aparición de esa trascendencia, va a haber la alegría del desplazamiento, que florezcan las mejores posibilidades en cada uno de los demás. ¿Sí? Y hay una alegría por la felicidad del otro, que es natural. Ahora, cuando 4 está comandando el brillo, quiere brillar y ser aplaudido, que es lo que le pasa al artista. Por eso yo detesto a los artistas. ¿Ale? Detesto a los artistas. O sea, porque en realidad no están asumiendo algo que está en el potencial. Lo que pasa es que no están enterados todavía. No están enterados de las posibilidades. Entonces, como esa es la única que conocen, les gusta brillar. ¿Sí? Cuando en realidad la cosa más hermosa es cuando uno disfruta de todo ese brillo apareciendo en los demás. Cuando alguien se me acerca y está
me dice que bueno, que todo lo que ha hecho y todo lo que está en este ambiente, en este ámbito, en este otro, y todo lo que ha... Y yo, ¡ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Sí? Pero no tenemos a Corbera diciendo, ¡qué lindo Alejandra lo que hace! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! No tenemos a Garnier diciendo, ¡ay, pero qué lindo, qué lindo, qué lindo! No tenemos eso. No tenemos eso. ¿Por qué? Porque esta cuestión de que emerja y de trascendencia justamente. Porque aquel que me viene a... Es una lógica que hace que todos se beneficien. Porque de mis sucesos particulares, lo que me venía a originar un conflicto me originó una expansión. Entonces, ¿yo qué voy a tener? Rechazo o gratitud. El rechazo se me vuelve gratitud. ¿Sí? Ahora, a que esa gratitud yo la pueda expresar en todos los planos, incluso en la coexistencia, vamos a poner una situación inventada. Dormimos. Hola, mi amor, buen día. Qué lindo el día, qué bárbaro. ¿Cómo te sentís? Bien, qué bueno. Y entonces después ocurre otra llamada con el mismo nivel de integridad y el mismo nivel de legitimidad y el mismo nivel de intimidad y hay otro buen día por otro lado. ¿Cómo te va con esa coexistencia? ¿Cómo te va con esa coexistencia? Bueno, por eso. ¿Qué pasa? A la membrana más biológica le va a resultar el desafío. Pero está muy bien, porque ese desafío va a tomar el calorcito, ¿sí? Va a tomar el calorcito que se precisa para la expansión. Pero sí, el nivel de dificultad va a bajar. O sea, la teoría es genial, es genial, es genial, es hermoso, es hermoso, es hermoso. Mira, a la lógica entras como un caballo y te patea como un burro. Ahora, entras como un burro y te convierte en un caballo listo para servir a la humanidad. ¡Guau! ¡Guau! ¿Ves? ¿Pero qué pasa? ¿Vos estás entrando como un caballo o estás entrando como un burro? ¿Eh? Porque si entras así, la atracción, ¿no? Sí. La atracción. Sí, pero guarda, porque cuando hay atracción significa que lo que te atrae tiene mayores posibilidades que vos. Por eso te atrae. Ah, no te atrae, sino. Entonces, esas mayores posibilidades significa, me va a desmantelar, me va a desmantelar, me va a desmantelar. Entras como un caballo. ¿Ves? Y después cuando llega al plano, porque es hermoso los planos acá, cuando llega abajo, ¡pum! Salgo disparado, ¿no? Evidentemente, me falta para caballo. ¿No? Porque cuando esto pasa y cuando la tierra te vuelve un caballo, no cuando vos te inventás que sos un caballo. Cuando la tierra te vuelve caballo. ¿Sí? Es cuando se pone un caballo con la nobleza de la tierra. Bueno. Ale. Sí. Que yo quería comentar esto del disociarse o asociarse, esto de disociarse o asociarse, sí. Que como es el juego entre uno y el otro, porque 7 asociado a 4 es que da determinada manifestación en el receptor. El receptor toma del contexto todo lo que, o sea, se da cuenta de todo lo que le sobra, pero para poder hacer un nuevo enlace tiene que disociarse del diseño para que se pueda montar nuevamente un nuevo diseño. Es ese juego entre me asocio para la bajada,
en la bajada el contexto me informa todo lo que tengo que volver a absorber, pero para absorberlo tengo que disociarme del diseño previo, ¿no? Todo el tiempo me estoy asociando, porque es la energía del diseño, de alguna manera el 7 funda el potencial que va a animar a ese diseño, pero ese diseño luego en su reparametrización se tiene que disociar del diseño previo. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿No? Pero, fíjense, los tres personajes están asociados para el invento, la creación y la manifestación, están en una asociación justamente para poder volver concreto algo. Sí. Ese concreto empieza a darse cuenta de todo lo que le sobra de la realidad y se tiene que reparametrizar. Ahí se tiene que disociar para volver a reinventarse. Ahí te salió perfecto. Ahí te salió bomboncito. Ale, una consulta. Habías comentado que estábamos en enlace lógico, pero se tiene que convertir en un enlace biológico. Y acá estaría faltando un update, una puesta a día del plano biológico. Después eso lo vas a abrir. O sea, todo esto que nos está de alguna manera sucediendo en el biológico, pero que tiene que ver con que este enlace que se pudo generar como enlace lógico, sí, pueda bajar realmente. Tiene que ver con eso y lo que pasa es que precisaría más tiempo para hacer, no estamos muy con el corte muy cerca porque, bueno, estamos en una instancia donde la terminal se conecta con el género y se refunda el género. Esa instancia que siempre ocurre sin ser planificada, pero la posteridad la toma en transmisión oral. ¿Sí? Porque si fuese planificada, estaría siendo filmada, ¿no? ¿Ves? Pero en esta oportunidad tenemos a esa misma secuencia donde nivel género, nivel creación y nivel manifestación están sincronizándose para un nuevo apuesta al día en base 30. Base 30 ya está ocurriendo, simplemente que nosotros nos vamos enterando y asumiendo. Pero si ustedes miran y miran de manera lógica el contexto, se van a ir dando cuenta de toda esa puesta al día. ¿Sí? Que, obviamente, plano 4 cumple una función de asimilación muy importante, pero si no se le brinda la lógica, no puede asumir. ¿Sí? Si no se le brinda la lógica, no va a poder asumir su función inhumana. Así que, pero no quiero seguir con ese detalle específico porque va para un poquito más largo. Ale, acá, sí, puedo preguntar. Esa conciencia paralela, ¿es el potencial de conciencia que no tengo todavía porque me falta ver el cuadro a cuadro hasta que se me termine el crédito? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, sí. Sí, sí, sí. Es la posibilidad, porque las posibilidades son fundadas. Las posibilidades son fundadas. Ro funda las posibilidades en lo concreto, mientras que el Ri las administra de manera abstracta. ¿Sí? El Ri las administra de manera abstracta y el Ro las desplaza de manera concreta. Entonces, este rol de desplazamiento va a ser el rol tierra, entonces ese femenino tiene más circuitos de conectividad, ¿ves? Y esos circuitos de conectividad se vuelven, ¿por qué la mujer es tan rompepelotas? ¿Ah? ¿Ves? Porque lo que está queriendo hacer su aspecto inhumano es hacer los vinculantes entre todas las cosas que existen, ¿sí? Entonces, acá no le cierra, acá no le cierra, acá no le cierra, acá no le cierra. Pero hay una tendencia a querer que todo, ¿ves? La postura masculina baja más por el Ri, entonces baja directo acá, directo acá, directo acá, directo acá, directo acá. ¿Sí? A mí me gusta esta señorita, me gusta esta señorita, me gusta esta señorita. Después que las señoritas se arreglen entre ellas.
a ver cómo administran la coexistencia de ese señor. ¿Sí? Ale. Pero quiero decir, esta es la configuración espaciotemporal Ri y Ro, que tiene que tejer la coexistencia de las distintas manifestaciones. ¿Sí? Entonces va fabricando membranas de conectividad entre las distintas cosas que existen y que el desafío solar le va bajando a los distintos puntos, ¿sí? Ale. ¿Qué tal? Sí. Perdón. Acá. Perdón, porque es lo ¿qué? Que estaba diciendo. Necesito saber si... ¿Quién? ¿Aquí? Sí. ¿Yo? Sí. Necesito saber si esta... Porque me estás diciendo que es cualidad masculina bajar sí. una posibilidad. La femenina sería la de generar una membrana lo suficientemente permeable o coraza para que esta manifestación no destruya. En líneas generales, sí. Daría en líneas generales, sí. Porque tendría que ver con esto de ir y volver, sí. ir y volver, para que también el masculino pueda actualizar en función a su propio membrana que lo... Sí. Lo que ocurre es que, mira, cualquiera de los dos géneros fenotípicos, sí. fenotípicos es la expresión biológica masculina o expresión biológica femenina, sí, puede sí. adoptar cualquiera de los roles, ¿cierto? Eso en primer sí. lugar, quiero aclararlo para que no me vayan a correr por ese lado, que claro que sí, ¿eh? Puede tomar las femenino, dos parametrizaciones. Hombre, o... Pero no importa, porque siempre están los principios corriendo y siempre hay un andrógino soportando. Así que el fenotipo se exprese de una manera u otra no quiere decir que en el genotipo esté lo que realmente está. ¿Sí? ¿Está bien eso? Eso está aclarado. Cuando digo genotipo y fenotipo, ¿tienen algún problema para entenderme? ¿Todos me entienden o alguien que no sabe lo que estoy diciendo? En genética hay una expresión que es interna para el gen y otra que es para contactarse con el externo. Una va a ser la que muestra, pero otra también va a ser la que tiene, pero no la pone afuera, no la pone expresada afuera. Pero sí va a estar, ¿sí? Entonces, esto es el genotipo y eso es el fenotipo, ¿sí? Ale. Eso. Son dos abordajes distintos que los que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Claro, pero desde la misma, ponele, una particularidad tiene ambos aspectos y es como calibrar en uno ese aspecto Ri que, por más que yo sea mujer, tengo un aspecto Ri y también tengo un aspecto Ro que... Claro que sí. Y esta comunicación en interna, ¿no? Ponete el micrófono un poquito más de cerca. De la misma... O sea, hay un potencial de manifestación que baja y tiene que haber también una posibilidad para desplazarlo al contexto. Sí, y sí, esta, sí, sí, sí. Como la interconexión interna de estos dos aspectos como principio, ¿no? Son los que darían finalmente una resolución en cada uno para después poder hacer un extendido afuera. Pero primero tiene que como que calibrarse internamente la Totalmente, membrana claro que y sí. la coraza claro. de hasta dónde puedo decir, ok, esto es un potencial a manifestar y hasta dónde me lo banco, porque si no la patada del burro te deja muy lejos como capacidad de volver a integrar estas dos cosas en la vida particular, porque es cierto que hay una manera de hablar que ustedes han puesto en la cual les voy a decir la diferencia. Ustedes hablan de bajar potenciales. Yo nunca hablo de bajar potenciales, nunca hablo de eso. Yo no bajo potenciales. Yo asumo las posibilidades que no tengo y las que tengo, que no es lo mismo. Pero yo no tengo ninguna posibilidad de bajar potenciales. Pero
potencial se abre. Ok. O sea, lo escucho tanto, tanto, que parece como si yo en algún momento hubiera dicho eso. Nunca lo dije. Nunca. Porque no es la posición, ¿sí? Uno no baja posibilidades, usa las que tiene. Usa las que tiene. Usa las que tiene. Y justamente al usar las que tiene y ver que son insuficientes, busca una reparametrización, que no tiene nada que ver con bajar, porque eso lo hace el inconsciente biológico que no está a tu alcance. Ok. No está a tu alcance. O sea, va a estar a tu alcance una vez que se haya reparametrizado y una vez que haya pasado un proceso de maduración de membrana, y ahí va a estar biodisponible. Pero vos no lo volvés biodisponible pues se te canta el culo. Eso es un error de concepto. Ale. Gracias. Ale, pero... Ah, sí. Con referencia a lo que estás diciendo recién, me vino algo que vos dijiste en Arica, allá, en enero, no sé, creo que 2-3 años atrás, que dijiste que íbamos a crear posibilidades que no existían o algo así. Claro. De eso estás hablando, esa es la aclaración que estás haciendo. Pero no puedo respetar, no puedo dejar de respetar la estructura espacio-temporal para hacer eso. O sea, tengo que asumir a dónde estoy, en qué condición estoy. Y de una manera, cuanto más lógica espacio-temporal tengo, el escáner es de más alta definición. ¿Sí? Ahora, cuando no hay mucho parámetro espacio-temporal, estoy a los manotazos que quiero agarrar cosas y quiero tener cosas que no tengo y saber hacer cosas que no sé y bueno, y toda esa cosa como a los manotazos, ¿no? Pero con eso se termina, esa sed del manotazo termina, empieza a cesar cuando empieza a haber una riqueza de nociones de espacio-tiempo, ¿sí? Cuando hay una riqueza de nociones de espacio-tiempo ya empezamos a comprender que eso que queríamos lograr al manotazo lo logramos de otra forma. Y justamente que lo queríamos lograr por la fuerza, lo terminamos logrando por la debilidad. ¿Sí? Yo utilizo la vía negativa, que es la vía de la debilidad. Porque la vía de la debilidad va a volver a esa posibilidad biodisponible. La vía de la fuerza es una fantasía que la querés plantar, pero no va a echar raíz. ¿Sí? Porque no tiene el sustento de la expresión vulnerable tierra. ¿Sí? La tierra es un invento vulnerable, pero cuando en esa vulnerabilidad se planta, crece con una fuerza que no... ¿Ves? Entonces, bajar potenciales no hay forma, porque debería ser un legítimo. Y para ser un legítimo sos un dador. Es dador de potencial, no es tomo. ¿Sí? Entonces, hay falta de nociones de espacio-tiempo cuando digo me quiero bajar potenciales. ¿Puedo hacer una pregunta? Referida a esto del tema de bajarse potenciales, también he escuchado muchas veces la idea de el robo de potenciales, que me parece que está directamente relacionado con ese error de la idea de que me bajo un potencial, ¿no? Bueno, que me lo pueden robar. Bueno, pero esto, cuando las cuestiones están en la franja de conciencia 4, está el derecho de autor, ¿sí? El derecho de autor, entonces, claro, hago algo para el plano y ese algo lo hice yo. Está correcto, porque es tu autorreferencia en el plano y eso está bien, ¿sí? Si la persona hace una cosa y esa cosa la presenta, entonces tiene un rédito por haberla puesto al servicio lo que ha desarrollado y eso está correcto. El tema que este orden de pertenencia es un orden relativo al plano, ¿sí? Y a la lógica del plano. La confusión viene cuando yo interpreto
que esto me pertenece multidimensionalmente. ¿Sí? No. Es ese procesamiento de bajada de mi aspecto negativo que se ha inspirado, se ha conectado y ha producido un positivo tal y lo pone en oferta en el mercado de las cuestiones. Y esto está perfecto, no. O sea, hay una propiedad que la persona tiene sobre esa manifestación, ¿sí? Ahora, todo lo que viene entre 7 y 4, eso vas a ver que por más que le quieras poner candados, todos esos candados son violados. Ale, ¿sí? Déjame terminar un segundito, disculpen. Lo que se el vuelve... El tema está que va más allá allá de las, sí, propiedades, de los inventos, sí, espera, de las cosas. Perdóname. Así como de 4 hasta 7 van a ser violables, cuando uno hace la bajada de manera legítima, es inviolable la autoridad que tiene sobre eso. ¿Sí? O sea, a ver, vamos a poner autoridad que tiene sobre eso. ¿Sí? Yo presento esto, que les presento como una teoría. ¿Pero qué pasa? ¿Esto es una verdad en mi vida particular? ¿O es una teoría para presentarles a ustedes y para cobrarle la entrada? ¿Eh? Entonces, la solvencia se la da la vida particular. ¿Sí? La solvencia está en la vida particular. Entonces, por más que esto sea público, es privado. ¿Sí? Y él legítimamente es privado. Porque está siendo abordado en la vida real, en la ciencia negativa. ¿Sí? Hay una vinculación con la ciencia negativa que se desplaza en ciencia positiva, alimentar a la ciencia positiva de cada una de sus roles, profesiones, actividades, desarrollos, etc. ¿Sí? Va a ser más huevos en la cocina, va a ser más leche, más harina, para que hagan más rica torta. ¿Ves? Mientras pueda yo fabricar ese huevo de mejor calidad, esa harina de mejor calidad, esa... Uy, le saldrá más rica la torta, ¿sí? Le saldrá más rica la torta, porque ya el mercado tiene unos huevos que, ¿ves? Para hacer cada torta, porque va a ver la calidad de los elementos, ¿sí? A su vez, fulano hace ricas tortas y otro que produce eventos, hermosas fiestas, ¿ves? Entonces va a tener ricas tortas en sus hermosas fiestas, ¿ves? Más ricas tortas, más valor va a tener la fiesta. ¿Ven? O sea, el otro va a procesar esa fiesta, esa comunión de muchos elementos, pero si resulta quiere hacer una gran fiesta y pone a los invitados en sillas de mierda y todos se van al culo al piso, ¿sí? Agarran un cacho de torta y es un asco, ¿ve? Le sirven café y es... ¿Ve? Por más linda que quiera administrar la fiesta, le está faltando implicancia a los elementos. ¿Sí? O sea, aquel que quería dar la silla, quería vender la silla, no quería hacer una silla. Aquel que le vendió el café, quería venderle el café, no quería hacer un café. ¿Sí? Aquel que le vendió la torta, le quería vender la torta, no quería hacer una torta. O sea, la ciencia negativa no estaría alimentando a la ciencia positiva, porque está disociada. El tipo lo hacía por plata, no porque quería hacer lo que quería hacer. Entonces, pasamos todos a tener fiestas muy mediocres. Fiestas muy mediocres, donde todo es de cartón.
Porque hacemos como que tenemos una fiesta. Hacemos como que tenemos un lujo. Lujo. ¿Ustedes se pusieron a ver la palabra lujo? Universo base 12, con todos los circuitos de la creación en las posibilidades. ¿Qué tal? No es un lujo la palabra lujo si te dejas guiar realmente. Tu inconsciente te va a decir. Pero realmente estás implicado al punto de la terminal para tener la sensibilidad suficiente para brindar la mejor torta. ¿Ves? Porque lo que hace el valor de tu torta es la implicancia que le pusiste. Y acá cagaron todos los economistas del mundo. Porque ellos no administran tu implicancia, la administras vos. ¿Eh? La administras vos. Vos podés tener un lugar que es un paraíso de la naturaleza. Y podés tener una infraestructura hotelera donde todo el mundo lo único que quiere hacer es no trabajar. Todo el mundo lo que quiere hacer es saber en qué sindicato le resulta mejor. ¿Ves? Realmente, por más que sea el ambiente una naturaleza hermosa, no quiere ir ni el loro. ¿Sí? Ayer estábamos... ¿cuándo fue? Ayer, que fuimos a un lugarcito de por acá. Y entonces era tan bruto. Dice, no, ¿qué querés, la Coca-Cola? Y te la pones así, ¡eh, la Coca! Y vos te pareces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? O sea, te ponía la Coca-Cola, te hablaba fuerte, te ponía la cara, la mano. Una brutalidad para atender la mesa. Una brutalidad. Que uno se da cuenta que esa persona lo que menos tiene ganas de hacer en su vida es atender esa mesa. O sea, todas las frustraciones de su espacio-tiempo las descarga con la puto tiempo que tiene que perderse sirviéndote la cosa a vos. ¿No? Entonces, es la ciencia negativa que incrementa, que pone en valor a la ciencia positiva. Es toda la conflictiva que el humano tiene con su espacio-tiempo la que desplaza el contexto y hace que el contexto valga una mierda o valga muchísimo. Mientras más mediocre es la gente, más problemas económicos va a tener el país. ¿O no? Entonces, es una línea, una regla de tres como directa, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros que nos han puesto? Porque tenemos septicemia de mediocridad. ¿Sí? Estamos en pero es una buena noticia que estemos en septicemia de mediocridad, porque es donde empiezan a surgir las preguntas acerca del género. ¿Sí? Es cuando empieza a surgir esta cosa, hay un audio que salió por ahí, no sé si, de un, ¿cómo es el que mandaste vos? Ah, de González Oro. ¿Oro? Sí, vamos a poner. ¿Lo escucharon? No. Que en vez de, ¿eh? ¿Tiene? Es la voz de él, no sé quién lo tiene hace. Tres años. Bueno. Pero la lógica de eso, no la escucho muy a menudo, esa lógica. Como que no tiene que ver con que tuvimos un mal presidente, otro mal presidente, otro mal presidente. Que hay una materia prima de base, hay una idiosincrasia que tiene un rango que realmente no da para mucho. No da para mucho. Y que...
ninguno puede con esta masa, ¿no? Que tiene que ver con nosotros mismos. Así que el planteo vuelva hacia la persona común. ¿Sí? Porque en definitiva los líderes lo que hacen es tomar lo que la gente expresa. Y lo que expresa la gente es lo que puede. Lo que puede, lo que tiene biodisponible. ¿Sí? Y lo que tiene biodisponible es bastante mediocre. Entonces, por lo tanto, lo que emana es lo que hay. Cuando uno asume lo que hay, tiene la posibilidad de reparametrizar. ¿Sí? Sí. Ahora hola. Sí, vamos a cortar. Cortito, sí. Hola. Quiero contarte mi primer evento. Bueno, sí, tengo... es que me da vergüenza. Por favor, no se vayan, que tengo que comunicarles algo. Tengo más o menos un año de estar en La Lógica, sí, de ver tus videos, hice la metodología, te he visto a través de otras personas, hubo un tiempo en que me peleé contigo, me salí, te dejé de ver, estaba muy enojada, no quería volver a... O sea, pero seguí y hoy es primera vez que vengo y me siento como que estoy entrando y saliendo de la película, entrando y saliendo del cuarto. O sea, de repente siento que estoy entendiendo todo y de repente siento que no entiendo nada. Pero estoy, o sea, estoy bien, estoy tranquila, estoy dejándome llevar por el proceso. Pero quería comentarte que me siento así. O sea, ¿de dónde sos? De Guatemala, pero vivo en Chile. Así que desde allá. ¿Mi primer evento? Primer evento. Wow. Sí. Gracias. ¿Qué vacante? 34.